vi, sí, estaba viendo la tele ese día. No manches. ¿Vieron cómo de repente sube la cabeza y la clava y clava la barbilla? Mira. A ver, es escéptico. Aquí no, aquí el que es escéptico es Carlos. Y del lado izquierdo está el troll de Broso. El troll de Broso, vean lo que pasa con el troll de Broso. Estuvo Bradley. Hay un fantasma aquí en el troll. Ahí ya se movió, ¿no? El troll de. Aquí lo interesante es ver el movimiento cómo coincide con el del elfo, que es muy similar. Es que les similar. Gusta Televisa. Les es gusta, muy similar. Muy similar. El elfo de Broso, Víctor Trujillo, de Broso, lo que hace es igualito, levanta la cabeza y luego la clava. Aquí fue lo que pasó también con la muñeca diabólica. O sea, alguien en el estudio tuviera poder de telequinesis, Alfredo, no controlado, o que deseaban tanto que se movieran. Pudo haber sido. Sí. Por parte de poder mental. No, Carlos Jiménez habla de unas ligas interesantes. Mira, nuevo escéptico. Desde el punto de vista científico, las muñecas desde el año de 1950 tienen una serie de ligas al interior cuando son desprendibles los brazos y como las piernas. Cuerdas de las llantas, es probable que esta muñeca haya tenido una liga al interior y precisamente por dilatación se haya movido la cabeza. Bueno, te tengo una notición. No tiene nada. La muñeca no está antigua y no tiene ligas, es una muñeca articulada, mueve la cabeza, mueve los ojos, pero para que pueda mover la cabeza hubiera tenido que mover todo el cuerpo y no sobre sucedió todo que así. La cabeza es muy pesada, Alfredo. Sí, ahí está lo que sucede con Broso, miren. Eso fue bien. Vamos otra vez con Broso, vean lo que pasa con el elfo del lado derecho. Se mueve completamente. 11 de la mañana con 59 minutos. A lo mejor hay un fantasma en el foro. Yo tengo mañana, un elfo en mi casa. Que se mueva. Esos son saludos japoneses. Mañana en punto de las 9 de la mañana, aquí los esperamos en Viva la Mañana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a nuestros invitados de la mesa, gracias a nuestro staff, a la cabina y a todos los que hacen posible este gran programa que es Viva la Mañana. Y aquí los esperamos en punto de las 9 de la mañana.